fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In all the worlds, darling, kiss me. Yes, in other words, please hold my hand. Fill my heart with song, let me sing forevermore. And you will lie long in what I worship and adore. In other words, please. I say, in other words, I love you. Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Gálvez. Estoy segura que ya saben que este va a ser un programa especialísimo después de haber escuchado a Richie Swanberg cantar Fly Me to the Moon. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Richie Swanberg, muchísimas gracias por estar aquí. Qué honor tenerte en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Gracias, Karina, por tenerme con ustedes. Un placer, un privilegio estar con ustedes. 2019, son 50 años. Sí, 5 décadas. Años. 50 años. Cuéntanos un poquito sobre ese Richie Swanberg que comienza hace 50 años en un escenario artístico. Muy bien, en realidad yo empecé aquí en Guayaquil en mi adolescencia con bandas de rock en Guayaquil, en Urdesa, cantando. Después, eventualmente, cantamos en el Canal 4 de ese entonces. Después me fui a Estados Unidos, a Miami, y empecé dos bandas de rock. Una que se llamaba Impacts, durante los 16 años, 17 años eran los Impacts, y después una banda que se llamaba Stuck Zipper, era estrictamente rock pesado. Rock pesado. Y con esa banda de Stuck Zipper abrimos para bandas famosas mundiales como Steve Miller Band, Chamber Brothers, Grand Funk Railroad y Young Rascals. Y qué lindo ver esa versatilidad, porque de rock pesado a cantar maravillosamente Fly Me to the Moon, sí. Qué lindo. Ahora, la vida tuya te ha llevado literalmente por el mundo entero. Casi, sí. Sí, porque claro. Has estado en Estados Unidos, estuviste, creo que en algunos cruceros también. Claro, estuve en el Queen Elizabeth II, ajá. Estuve en la Royal Caribbean en varios barcos y... Pero no de invitado, sino tocando, cantando, trabajando. Sí, de entertainer, sí. ¿Qué tan, cuál es el reto de una persona que hace tener que entretener a diferentes invitados, por ejemplo, en un crucero? El reto es compartir con el público ese momento tan hermoso, esa velada tan hermosa, y hacer que ellos también participen.
con el artista, en este caso yo y la orquesta, los músicos. Ese sería un reto. O sea que logras de alguna manera ganarte esa audiencia. Ese es el 99% del trabajo. Uh-huh. Es estar todos contentos, armar un ambiente juntos. Entonces, así. Has estado en Estados Unidos, si mal no recuerdo, Mediterráneo por ahí, tal vez. Claro, por las islas, algunas islas por otros lados. Claro, estuve todo el Caribe. Ajá. Todo el Caribe en el Mediterráneo, estuve varias islas de Italia, España, toda la costa europea estuve, hasta las pirámides de Egipto me fui. ¡Qué lindo! Bellísimo. Ahora, el idioma musical es un idioma universal. Así es, sí. Y el idioma del amor en realidad no tiene idioma, porque a veces no sabemos lo que está diciendo una canción, sin embargo nos llega. Hay historias y hay historias. Y yo en algún momento te escuché cantar en español, obviamente, algo que dice, ya no estás más a mi lado, corazón. Sí, es correcto. ¿Será sí. que nos puedes compartir esa, por supuesto, esa canción? Encantado, sí. Bueno, qué maravilla. Entonces, Richie Swanberg. Ya no estás más a mi lado, corazón, es la historia de un amor. Corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos que encontraba el calor que me brindaba y el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, si tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindabas y el amor y la pasión. De un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no vivo. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos que encontraba y el calor que me brindaba y el amor y la
yours my last, my everything. And the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star. My kind of wonderful, that's what you are. I don't deserve only one like you. There's no way they could have made you. Girl, you're all I'm living for. Your love keeps forevermore. You're the first, you're the last, you're my everything. In you I found so many things. I love so new, only you could bring. Can't you see it's you? You make me feel this way. You're like a fresh morning dew. On a brand new day, I find so many ways that I can love you till the day I die. You're my reality, I'm lost in a dream. You're the first, you're the last, you're my everything. Regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, hablando sobre los 50 años de vida artística de Richie Swanberg. Richie, esto que nos cantaste se llama You're My Everything. Y es algo que estoy segurísima, muchas personas están de alguna manera transportándose hace 30, 40 años bailando en bolero. ¿Se baila ahora agarradito en las fiestas o casi ya no? No, es que esta canción, My Everything, es de Barry White. Ajá. Y es una canción bien romántica, pero al mismo tiempo bailable. Entonces, a mí me han dicho que yo soy el Barry White de Guayaquil. Ajá. Y le hablo con esa voz, baby, how are you? Esa hablando de justamente estos personajes maravillosos, la vida te ha permitido conocer a gente en persona. Sí. Y como Sammy Davis Jr., cuéntanos a quiénes nomás. Es porque como yo vivía en el sur de la Florida, yo trabajaba para las mejores agencias de ese tipo de música. Y yo he visto, por ejemplo, en el Diplomat Hotel. El Diplomat Hotel, ahí cantaba Frank Sinatra, Dean Martin, todos los de la Rat Pack cantaban en el Diplomat. Y yo también tocaba en un lugar chiquitito en el Hotel Diplomat. Y había en otros lugares en esa ciudadela que se llama Hallandale Beach Boulevard. Y también había otros lugares parecidos. Entonces, la Rat Pack siempre salían en estos lugares después de sus conciertos. Entonces, yo los veía
ahí en esos lugares. Dice tu biografía que conociste en persona gente como Frank Sinatra, Liza Minnelli. Liza Minnelli, sí. Charlie Callas. Charlie Callas tocaba batería conmigo. Ajá, es mira. Un famoso comediante que sale en YouTube. Y su comedia consistía en hacer la batería, hacer muecas mientras hacía un solo de batería. Uh-huh. Entonces él entraba a nuestros lugares en Hallandale a hacer su comedia. Interesantísimo. Nat King Cole, ¿tú cantas algo de Nat King Cole? Por supuesto, todas las canciones de Nat King Cole. Y hay una muy en especial que te sale muy bonito. A ver, un pedacito de Unforgettable. Uh-huh. Unforgettable, that's what you are. And forevermore, that's here how we'll are. Stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. ¡Bravo! ¡Qué bello! ¡Qué lindo! ¡Lindísimo! Lo que quiero, Richie, es que Ecuador entero te escuche cantar. ¿Te Gracias. Parece si es que nos vamos a otra parte, como a rondar una esquina? Rondando sí, la sí, esquina. Sí. Eso pudiera sí, eso ser. Me quisiera, sí. Bueno, es momento de hacer otra pausa. Les agradezco que nos acompañen a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Usted también puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a través de nuestro correo electrónico, que es mesadeanalisis@ucsgrtv.com, o en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter o en Facebook. Mientras tanto, los dejo con Richie Swanberg, Rondando la Esquina. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrarle al pasado, perdonarla. Ya no me importa el que dirán, de las cosas que hablarán, toda la gente siempre habla. Yo no pienso en nada más, solo en ella. Es terrible esta pasión que me devora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía y ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que lastima, este dolor que no pasa, hasta Juan viene sufriendo el tormento de tu amor. Este pobre corazón que no olvida, me la nombra con los labios de su herida. Y han dado un mazo sin sabor, la mariposa del dolor, cruce la noche de mi vida. Compañero, soy en noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Y el saber que ya no están solo y triste sin amor, me pregunto sin cesar. Que me has dado vida mía, que ando triste todo el día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que lastima, este dolor que no pasa, hasta cuando vienes sufriendo el tormento de tu amor.
¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz, iluminó todo mi ser. Tu risa como manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, o fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tú llegabas, mas no sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Ojos o tu boca, o fueron tus manos o tu voz. Fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tú llegabas, mas no sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, conversando sobre los 50 años de vida artística de Richie Swann. Richie Swann es tu nombre artístico, ¿no? Artístico, y sí. ¿Y el nombre verdadero es Richie Swanberg, no, o es Ricardo Swanberg Fuentes? Me llamo Richard Swanberg Viteri. Richard Swanberg Viteri. Bueno, Richie Swann ha estado en escenarios artísticos como, por ejemplo, el Biltmore Hotel, el Breakers Hotel, el Newport Seven Seas Lounge, el Castaway Rec, el Boca Raton Hotel. Ha estado en Miami, en Fort Lauderdale, en Palm Beach, obviamente en Guayaquil, en Salinas, en Reino Unido, Mediterráneo, Egipto. Y hoy día está con nosotros deleitándonos. Gracias. Deleitándonos aquí en Mesa de Análisis. Gracias, Karina, Richie, hace un ratito escuchamos cómo fue, no sabemos ni cómo fue, pero a veces sucede que la vida nos lleva por diferentes escenarios. En el caso tuyo te ha llevado por el mundo entero. ¿Hay alguna anécdota en particular que te acuerdes de tu vida? Hablando de esta canción, ¿cómo fue? Es que como yo me crié aquí en Guayaquil, ¿cómo fue? Me hace acordar de mi niñez. Ajá. Aquí, cuando Benny Moré, el original cantante de la canción, cantaba aquí en todas las esquinas, se lo oía en todo Guayaquil. Yo me crié aquí en García Vilés y 9 de octubre. Entonces, eso es lo que yo oía todo el día. Ahora, tú hablas inglés perfecto. Uh-huh, sí. Y sin embargo, te criaste escuchando boleros en español. Claro. Sí. ¿Cómo fue eso de cantar también en inglés? Lo que pasa es que donde yo trabajaba había una mezcla de culturas. Tenías que de ley saber cantar en español. Yo canto en italiano también, uh-huh. Canto un poco en francés, portugués, uh-huh. Y también canto en hebreo. Ah, mira, porque qué interesante. La mayor parte de nuestros eventos en la Florida eran fiestas judías. Ajá. Claro. Y cantaba en italiano porque tocaba muchos restaurantes italianos. Uh-huh. Entonces,
Entonces he tenido que hacer de todo. Ahora, la gente italiana ha estado por Estados Unidos entero. Obviamente cuando pensamos en italianos en Estados Unidos pensamos en Chicago, pero también en Nueva York. Claro, pues la mayor parte de la comunidad más grande de italianos está en Nueva York. Y cantaste en Nueva York. Claro, por supuesto. Y nos podrás cantar New York, supuesto. New York. Oh, yeah. Bueno, qué belleza. Richie, ha sido un gustazo tenerte acá. Gracias también a ustedes, nuestros queridísimos televidentes. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de Mesa de Análisis Arte y Cultura. Soy Karina Gálvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los dejo con Richie Swanberg cantándonos New York, New York. Stars present the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart. New York, New York. I wanna wake up in a city that does not sleep. Ten fine, I'm king of the hill, top of the heap. His little town blues, I'm melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it just, well, anywhere. It's up to you, New York. City that does not sleep. And finance is number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues just anywhere, it's up to you. Come.